ahora sí que ahora con esta nueva tecnología, pues para todos los medios de Colima, por aquí tenemos a los medios de Portal Colimote en primera fila, Canal 22, Ecos de la Costa, Hechos Espectáculos, Visión Colima, Enfoque Total, AF Medios, Archivo Digital, Contexto Colima y Colima PM. Pues ahora sí Hombre. que bienvenido y que nos platiques un poquito referente pues a tus 37 años con un evento que vas a presentar próximamente. En primer lugar, agradecerte a ti, bueno, a todos por la oportunidad de su tiempo para yo poder mencionar este próximo evento que tendremos. De verdad, muy, muy agradecido. Y como bien dices, qué bueno que son las benditas redes sociales, que podemos estar en contacto todos al mismo tiempo, como si realmente fuera una conferencia de prensa, pero presencial. Que al final de cuentas, aunque estamos a distancia, la estamos haciendo presencial. Gracias por todo esto. Sí, efectivamente, fíjate que el pasado 1 de septiembre cumplí 37 años de carrera profesional, y me refiero ya percibiendo un sueldo por hacer esto, porque antes lo hacía, pero gratis. Yo que igual que mi hermana, casi se vuelve loca cuando supo que se cobraba. Yo igual no cobraba, lo hacía gratis. Pero ya percibiendo un sueldo por esto, a partir de ese día empecé a contar como profesional, y ya son los 37 años. Y por la pandemia no se pudo hacer en tiempo y forma porque todo estaba cerrado y no había oportunidad. Y esta nueva forma de hacer comedia, tipo autocinema, que le podemos llamar autocomedia, pues nos da la posibilidad de llevarlo a cabo sin el problema de un contagio o algo, porque hablaba no una sana distancia, sino una doble o triple sana distancia, y cada quien estará en su automóvil disfrutando desde esa comodidad el show. Es una buena posibilidad, por eso cuando me lo ofrecieron la senté incondicionalmente, dije, va, me encanta la idea. Fuimos a ver el lugar, ya estábamos viendo algunas cosas, y pues es un escenario, una pantalla muy grande para que la gente desde su carro no solamente me vea en el show, sino también volteando a la pantalla vean acercamientos a mi cara y puedan ver las caras y los gestos. El audio va a estar excelente, es una frecuencia donde se conecta a los automóviles, y los automóviles en su estéreo, su radio, podrán escuchar el show sin ningún problema. Pero no solamente estoy celebrando, sino también agradeciendo, y he invitado a dos personalidades buenísimas para la comedia. Una de ellas es la India Yuridia, que hoy por hoy para mí es la mejor comediante mujer que hay en este momento, que dice que ella no es comediante, que es conferencista. Y también está mi compadre Freddy García, con quien ya he compartido escenario en otras ocasiones, pero él es triunfador de Parodiando, es imitador, pero es la primera vez que estamos los tres juntos, y yo me siento pues contento y emocionado por llevar a cabo este evento, y por eso es la conferencia de prensa, para que me ayuden a hacer la invitación en todas sus redes sociales y sus medios. En primera fila, si gustas preguntar, Popo. ¿Qué tal, Teo González? Buenas tardes. Yo soy Poco Naranjo, de En Primera Fila Colima. Y pues, preguntarte, mira, cuando es un show en vivo, tú sabes por dónde guiar tu, digamos, tu dinámica, ¿no? De chistes. Pero ahora que va a ser a través de un streaming, a través de una plataforma, ¿cómo vas a hacer esta nueva dinámica de chistes para asegurar la permanencia de las personas que van a entrar a verte? En primer lugar, no es stream, es en vivo, es presencial, ¿eh? Ah, Yo voy a okay. estar en vivo y a todo color, y la gente va a estar enfrente de mí en sus carros. Entonces, sí, hacer el hincapié de que no es un streaming, eso ya lo hice el día 2 de septiembre a través de streaming. Te digo, no me asusta hacer streaming porque toda mi vida he hecho televisión, y la televisión así es, sin público, solamente cámaras, y uno tiene que meterse en la cabeza que hay muchísimas personas atrás de las cámaras. Pero en esta ocasión es en vivo y a todo color. Estamos presentes, la gente nos está viendo ahí, y lógicamente voy a sentir su presencia. A lo mejor un poquito retirados de mí, pero tengo la posibilidad de recibir cambios de luces o un mic-mic en aceptación del chiste y que les haya gustado. Entonces, creo que va a ser una buena línea para seguir. Te digo, pero de todo no hay problema porque toda mi vida he trabajado de esa forma. Esta posibilidad la hemos manejado, por ejemplo, en teatros del pueblo. Cuando vamos a las ferias y nos contratan los teatros del pueblo, yo estoy en un escenario y el público está enfrente de mí, un poquito retirado, pero están sentados o de pie.
ahora va a ser lo mismo solamente que en sus coches, entonces creo que puede funcionar perfectamente sin ningún problema. Gracias. No, me gracias a ti. Hola, Itán, del periódico Ecos de la Costa y del Canal 22. Hola, Teo. Me da gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Mario. Preguntarte, ¿este show en qué va a consistir? ¿Chistes nuevos o los viejitos? Porque vemos tu show y la gente se divierte con los mismos y te pide sí, los mismos. Sí. Y aunque tengas nuevos, te piden los mismos porque sí, les gusta cómo los cuentas. ¿Vas a tener nuevos o el sí, repertorio conocido? No, va a haber nuevos, definitivamente va a haber nuevos. Lógicamente tenemos que adaptarnos a lo que se viene. Tocaremos los temas que están ahorita en boga. Tenemos que tocar el tema de esta pandemia, lo que ha provocado y todo esto. Lógicamente con la sutileza de no herir susceptibilidades, porque esta pandemia nos ha lastimado a todos, porque se ha llevado familiares y amigos que desgraciadamente fallecieron por COVID. Entonces sí tenemos que ser cuidadosos de no lastimar a nadie, ¿no? Simplemente hacer comedia como se ha hecho a través de memes y todo esto. Y como bien dices, ¿no? Cuando hemos ido a escuchar un artista cantar, pues nos gustan sus canciones nuevas quizás, pero siempre queremos escucharlas de cajón, las clásicas, ¿no? Entonces lo mismo pasa conmigo. Esto, como es una celebración, vamos a hacer una recopilación de todo lo que hemos hecho en 37 años, de por todo lo que hemos pasado, lógicamente los clásicos, pero sí, definitivamente tendremos cosas nuevas para platicar y hacernos reír. Pero como te digo, no solamente estaré yo, estará la India y estará Freddy García. Entonces, imagínate el juego de emociones que vamos a tener, los cambios de rutinas y todo esto. Y cada quien va a hacer su show y al final seguramente nos vamos a juntar los tres y vamos a divertirnos la India y Yuridia tirándonos a nosotros los hombres y creo que Freddy me va a ayudar a defendernos. Muchas gracias. Norma, gracias de a ti. AF Medios. Hola, pues precisamente habla usted, que es toda una institución. Tenemos un... ¿Sí me escucha? Ahora sí, perdón. No, precisamente habla usted, que es toda una institución de tanto tiempo. No me digas, usted me hace sentir viejito, háblame de tú, por favor. Es por respeto. A quienes tuvimos oportunidad pues de ver algo de sus inicios, sí, incluso anunciando, si no mal recuerdo, electrodomésticos en Guadalajara. Sí, una mueblería. Y sigo, Para no meter aquí el gol. Ha pasado mucho tiempo. ¿Hay algo que se arrepienta de haber hecho y qué le faltaría por hacer o qué quisiera hacer? Gracias, Norma. Mira, no me puedo arrepentir de lo que ya hice porque ya lo hice. Lo que sí puedo hacer es tener la experiencia para no cometer los mismos errores. Siempre que haces algo, terminas teniendo algo bueno para ti, ¿no? Como te digo, el tropezarte te hace madurar y saber que ahí hay una piedra y que tienes que rodearlo, darle la vuelta o brincarla para no volverte a caer. Que mira que los seres humanos somos los únicos que tropezamos con la misma piedra, ¿no? Hasta canciones hay de eso. Pero sí, sí, no me puedo arrepentir de nada, ¿eh? Sí, he tenido experiencias feas que no me gustaría repetirlas, pero gracias a ellas también maduré. Y la otra pregunta era, perdón. Algo que le gustaría hacer o que faltaría por hacer. Me falta, por ejemplo, hacer cine, aunque ya nos quitaron el fideicomiso, pero bueno, me gustaría hacer cine y también teatro. Yo he tenido presentaciones en teatro, pero no una obra como tal. Sí me gustaría hacer teatro, pero ahorita no es viable económicamente hablando, ¿sí? Ya cuando tenga un poquito de más tiempo, pues sí me gustaría hacer el teatro para vivir la experiencia y hacerlo, y te digo, y hacer una película, pero la película tiene que ser en primer lugar familiar. No quiero hacer comedia de ficheras, ¿entiendes? Yo respeto a quien lo hace y además yo también me divertí viendo algunas de ellas y todo eso, pero no es mi estilo. Me gustaría hacer más estilo familiar como lo hacía Cantinflas, Don Germán Valdés Tintán, los Poliboses, el mismo Mauricio Garcés, que aunque tenía un poquito de picardía, siempre fue con mucho respeto hacia la familia. Entonces, sí, sí, son dos cosas que me gustaría hacer. Gracias a ti, Norma. De Revista Vida y Mujer,
una pregunta que quiera hacer por ahí. Aquí estoy. Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí. Hola, Teo. Hola, gusto saludarte estás? Nuevamente. Igualmente. Silvia Dueña. Silvia, gusto saludarte. Yo te preguntaría, ¿qué respuesta esperas de esta nueva modalidad que estás presentando? ¿Qué, yo espero, ¿qué tanto confías en este, de la respuesta de la gente? Fíjate que yo sí confío, porque la gente también necesita salir, necesita reírse, necesita tener una catarsis para liberar todo esto. Esta pandemia nos sorprendió a todos. Absolutamente nadie estaba preparado para esto. Nadie se imaginó algún día que en un futuro iba a pasar esto. Yo ahorita pregunto, ¿dónde estás, Moni Vidente? No que todo lo sabías, nos hubieras advertido. Pero esto, estamos viendo algo extraordinario, algo histórico. Esto ni nosotros, ni nuestros papás, y muy probablemente ni nuestros abuelos lo vivieron. Una pandemia de este tipo, creo que la más reciente fuerte, así como esta, fue en 1920, o sea, exactamente hace 100 años. Entonces, nadie nos preparamos para esto. Entonces, viviendo estas experiencias, estas vivencias y todo, creo que nos va a hacer ser mejores seres humanos, porque tiene que sacar lo mejor de nosotros. Habrá algunos que van a sacar lo peor, pero la mayoría, yo te aseguro que terminaremos pasando por esto como mejores seres humanos. Sí necesitamos reírnos y creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Yo confío de verdad en que esto va a ser bueno, porque se está viendo una respuesta, pero lo importante no es cuánta gente entre, sino cuánta gente sale del lugar como va a salir, que es lo que más me interesa, que la gente salga y diga, ¿sabes qué? Valió la pena, me divertí, me desestresé, me calmé un ratito, me sirvió de terapia, porque esto al final de cuentas es una terapia. Y te va a ir súper bien, ya lo verás. Espero en Dios que así sea. Muchas gracias. No, hombre, a ti, Silvia. JP, ¿puedes decir de qué medio eres? Perdón, y puedes preguntar. Soy de Enfoque Total y mi principal pregunta es, Teo, ¿qué te motivó a hacer esta, a ser la persona que eres ahorita? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Para ser comediante? Ajá. Mira, yo toda mi vida fui chistoso. Siempre me gustó ser el cuentachistes del grupo, de la escuela, el payasito de las fiestas, y todo, sin pintarme, aunque alguna vez me pinté por alguna cosa, ¿no? Pero no era mi estilo ser payaso, sino más bien contador de chistes. Y me gustaba de repente un momento ser el centro de atención. Es agradable de repente ser el centro de atención. Nunca pensé hacerlo profesionalmente porque no hay un antecedente en mi familia. ¿Me entiendes? Como que yo lo hacía por hobby, lo hacía simplemente por divertirme. Cuando entendí que me empezaron a pagar y que podía ser un modus vivendi, todavía inclusive cuando arranqué, yo no lo pensaba como mi opción uno. Siempre fue como la opción 40 o 50, ¿no? Uh-huh. Siempre pensaba trabajar en algo tangible, ¿no? Somos comerciantes en mi familia. Somos restauranteros de birria, carnitas, menudo, tacos, todo esto. Y siempre me dediqué a eso. Yo tuve una birrería, tuve una menudería, tuve un carrito de tacos. Siempre vendí algo. Y a la par jugaba fútbol y a la par hacía algo de comedia para percibir un dinero. Yo no lo maduraba porque siempre me pagó más la comedia que cualquiera otra de las cosas que hice. Siempre. Pero yo siempre decía, pues es el plan Z, ¿no? No es el A, ni el B, ni el C. Era como el plan Z. Como que Dios me decía, no estás viendo, no entiendes que te estoy socorriendo para que entiendas que esta carrera es buena para ti y le va a servir también a los demás. Hasta que me cayó definitivamente el 20, me dediqué de lleno a la comedia y dejé todo lo demás. Y mira, yo le doy gracias a Dios, no se equivocó. Dios tenía la razón y ya cumplí 37 años. Sí, sí. No, qué increíble, la verdad, porque lo he visto y yo, me encanta cómo lo hacen. Muchas Desde gracias. Desde pequeño, con mis papás lo ponía y yo lo veía. Entonces, no sé si usted un día vino aquí a Colima y mis papás lo pueden ver. Sí, he ido muchas veces. He estado en Colima, en Villa de Álvarez, en Comala. Pero en Colima muchas veces, tanto en el Teatro del Pueblo como en el Palenque, como en otras presentaciones.
y siempre me han tratado muy bien, de verdad, no tengo nada que decir. La última vez que fuimos allá a Comala, tuvimos un lleno total y he compartido ahí, no solamente he ido solo, sino he compartido con la India Yuridi, con Jorge Falcón, y nos ha ido increíblemente bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Nombre a ti. Quique Murguía, no sé si estás conectado, por ahí te veo conectado, Archivo Digital. Hola, buenas tardes, soy Mariana de Archivo Digital. Ok, Mariana, a tus órdenes, gusto saludarte. Igualmente. Preguntarle, Teo, sobre los fideicomisos que están desapareciendo, esos que fallaban al arte. No sé, una opinión a grandes rasgos, sin meternos tal vez en temas polémicos. Mira, sí, son temas polémicos y yo no soy político, pero sí se me hace un desacierto del gobierno federal, porque hay muchos artistas que para llevar a cabo su obra, y me refiero no solamente a obra de teatro, sino también cine, documentales y todo esto, y que recibieron apoyo, esta es una manera de autofinanciarse o financiarse para llevar a cabo estos eventos. ¿Qué desacierto, digo yo? Porque muchos necesitamos de apoyos, inclusive mira la luz eléctrica. Si tú te fijas, hay un fideicomiso que apoya gubernamentalmente para que tu recibo no sea tan caro. Se llama tarifa 01. Cuando tú te pasas tarifa 02, te cuesta más caro el kilowatt hora. Y si te vas a DAC, que es de alto consumo, en vez de pagar 82 centavos por kilowatt hora, pagas casi 5 pesos. Entonces se sube altísimo. Lo mismo pasa con esto. Si alguien produce una película por sí solo, pues le cuesta muchísimo y la inversión es grande y puedes perder hasta tu patrimonio. Y cuando hay un ayuda del gobierno, pues bueno, es un colchoncito que te ayuda. Yo creo que no deberían desaparecer ninguno de los fideicomisos para seguir apoyando a la gente de cultura, de arte, de ciencia sobre todo, porque necesitamos seguir educándonos, seguir creciendo. Hay quien por ahí dijo del gobierno que la ciencia no era necesaria. Por Dios. Si la ciencia nos hace que las cosas cuesten menos dinero, ¿no? Y hay ahorros, entonces sí, la ciencia es importante. Por lo tanto, creo que deberían de permanecer los fideicomisos. Muchas gracias. No, hombre, a ti. Oye, Teo, platícanos un poquito referente a tus próximas presentaciones en televisión para que también los medios sepan. Sé que sí, últimamente por ahí. Fíjate que acabo de grabar un programa de Me Caigo de Risa en Televisa México y está por salir, ya lo grabé en este programa Me Caigo de Risa, donde te caes y te resbalas y haces de todo y te diviertes y de repente te digo, pierdes de todas, pero la cosa es divertirse, y pronto los invitamos a que lo vean ahí en la televisión. Presentaciones personales, hemos tenido algunas muy, muy ligeras. Hicimos un streaming, como dije hace rato. Esta próxima presentación, que es el sábado 17 de octubre, que es el Autocomedia, donde es por eso que hacemos esta conferencia de prensa, para invitarlos a que nos promuevan y que la gente compre su boleto en línea, a través de esta página que es newticket.com.mx, repito, newticket.com.mx, para que adquieran sus boletos, y el precio del boleto es por automóvil, por lo tanto puede entrar máximo hasta 5 personas, ¿no? Entonces hay un precio para 3 personas, hay un precio para si entran 4 personas y otro precio para si entran 5, pero todos son bienvenidos, y si no se animan a hacerlo a través de internet porque no le hayan, igual que yo, que soy medio neófito en la tecnología, y quieren hacerlo en físico, pues hay un hotel aquí en Guadalajara, en esquina de Mariano Otero y López Mateos, en el hotel Holiday Inn, que está ahí en Mariano Otero y López Mateos, pueden adquirir físicamente su boleto, y el día de la presentación, pues bueno, ir al lugar del evento, que está en López Mateos, adelantito de Plaza del Sol, se llama Autocinema López Mateos. Ahí los esperamos con mucho gusto para que se diviertan. Y como te digo, es un show familiar y garantizamos que se van a divertir, si no la devolución de su mal humor. ¿Algún medio que quiera hacer una pregunta? A ver, Mario Gaitán.
Bueno, la pregunta, Teo, pues qué bueno que va a ser presencial, pero los que no somos tapatíos o no vivimos en Guadalajara, no va a haber posibilidad de verlo a través de streaming o... No sé, o creo que no, como no lo estoy produciendo yo, lo produce una empresa que se llama Mr. Show, con la que yo tengo muchos, muchos contratos y con la que hago el teatro y muchas otras ciudades, incluyendo Colima también. No me han dicho si va a ser por streaming. Yo creo que no. Yo creo que es por lo presencial. Pero más adelante a lo mejor podremos hacer algo por streaming, ¿no? Pero ahorita por lo pronto es en vivo. Oye, y para dejarle chance a los demás compañeros, en algún tiempo que quieras hacer película, ¿pensarías incluir tu faceta de futbolista cuando fuiste futbolista profesional? Podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Fíjate que estoy primeramente, Dios, en este mes por cumplir 60 años ya. Mi actitud me hace ver menos, no de esa edad, yo creo que me veo más chavo o más joven. Y sigo jugando fútbol, ahorita por esta pandemia no, pero sigo aventándome y todo eso. Y me dicen, ¿cómo le haces para aventarte a tu edad? ¿No te da miedo desarmarte? Le digo, no, me gusta mucho. Entonces, creo que si hubiera posibilidad, lo haría, porque todavía tengo esas posibilidades de seguir aventándome. Y no me da miedo. A mí el que me da miedo es el volcán que tienes allá atrás. Cuando haga erupción te invitamos. Sí, no, pero de lejos, de lejos. Norma. Pues, para que nos comentes cuál es el chiste que más te piden y si no estás enfadado de eso, y que nos cuentes un chiste. Mira, el chiste que más me piden es el chavo fresa que va a misa y el traje ingón. Son clásicos y es como si vas a ver a don Vicente Fernández y no le pides la canción El Rey o Volver, Volver, ¿no? Son muy suyas, o La Ley del Monte. Todas esas canciones clásicas que hizo suyas a pesar de que él no las escribió, pero sí las hizo suyas, ¿no? Y a lo mejor algunas de él, pero te digo, son clásicas. Entonces, lo mismo pasa conmigo. Son chistes que casi, casi forzadamente los tengo que contar. Y te voy a ser sincero, no me enfadan. No me enfadan. A mí, cuando la gente se está riendo, pues yo también lo disfruto y me río mucho y me gratifico por ello, ¿no? Y si les cuento un chiste, fíjate, hay un chiste de un hacendado. Ese señor que tenía mucho dinero y tenía mucha gente a su servicio. Y una de las chamacas que trabajaba ahí en su casa, en la hacienda, pues le llamaba la atención al viejo, ¿no? La veía con buenos ojos. Y un día le dijo, a ver, muchachita, venga para acá. ¿Qué pasó, señor? Pues yo quisiera que usted, se pusiera de modo conmigo, ¿verdad? De manera que usted dígame cómo le hacemos, pues. Dijo, ay, señor, pues si quiere que yo le entregue la flor de mi juventud, yo quisiera que me diera cambio algo. Dijo, pues está bien, velo pensando. Vamos a hacer el asunto y al final me dices que total, se aventaron la fiesta, terminó aquello y dijo, ahora sí, mija, ¿qué quieres que te regale a cambio de todo esto? Dijo, ay, señor, yo quiero que me diera una flor. Dijo, era nomás, qué candidez, qué inocencia de mujer. Me acaba de entregar su plena juventud y a cambio me pide solo una flor. Bueno, está bien, sí te la regalo. ¿Qué tipo de flor te gusta? Y dijo, una flor explorer como la de la señora. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, Teo. Creo que por ahí ya... ¿Vas a tener otras entrevistas? Bueno, me estaban contando por aquí, no sé. Yo nada más una última. ¿Cuándo vienes a Colima, Teo? Te extrañamos. Nomás que me inviten, yo encantado. También aquí se puede hacer, ¿no, Angelito? Claro. Así como lo estás haciendo, sí. Como lo estás haciendo allá. Les voy a decir a todos, a la producción acá de Mr. Show, que lo hagan en Colima y que lo hagan en otras ciudades. Yo te soy sincero y no es coba, ¿eh? Cada vez que voy a Colima, siento el cariño de la gente, de verdad siento cómo me tratan, son amorosísimos y además como muy rico por allá porque hay un pan sabrosísimo, he ido a comer a Comala, y tienen ciudades muy, muy bonitas, no solamente... lo que es Colima capital, no Colima el estado. Yo he ido a comer a Manzanillo, por ejemplo, mariscos y lo disfruto mucho. Pero a mí en cuanto me inviten, yo voy a Colima, de verdad. Perfecto. Acá te veremos. Gracias. Muchas gracias.
Pues nada más invitar por último otra vez, Teo, a este evento para que nos apoyen nuestros compañeros de los medios. Muy bien. Pues a todos mis amigos de los medios y a todos que nos van a escuchar a través de ellos, los invitamos para que este sábado, próximo sábado 17 de octubre, nos acompañen a partir de las 10 de la noche en el Autocinema López Mateos, que está en Guadalajara, adelantito de Plaza del Sol. Pueden adquirir sus boletos en línea a través de newticket.com.mx o comprarlos en físico en el Hotel Holiday Inn, que está en Avenida Mariano Otero, esquina con López Mateos. La India Yuridia, su amigo y servidor Teo González, celebrando 37 años de carrera, y mi compadrito Freddy García, comediante imitador. Garantizamos que se van a divertir, si no, la devolución de su mal humor. Muchísimas gracias a todos los medios. Gracias, Teo. No, y gracias, pues, a ustedes. Tenemos su apoyo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bye, bye.